cuando se creó la Contraloría, se creó por una ley y hubo que interpretar la Constitución y establecer que se creaba ese órgano para auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su función de fiscalización. Y a partir de esa interpretación es que se crea ese órgano. Pero en puridad, la Contraloría es un órgano con rango constitucional y debe estar en el cuerpo de la Constitución. Y por tanto se le incorporan dos funciones fundamentales. Una, el control superior sobre la gestión administrativa, es decir, un control superior porque otros entes también controlan la gestión administrativa, desde el propio gobierno también hay control de la actividad administrativa, y también, como principio, velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos. La Contraloría tiene otras funciones también, pero estas son las más importantes, las que definen el órgano.